Siempre trabajamos para ganar, pero por errores que ya vamos a resolver, llegó el empate, ¿no? Pero es un empate sabor a triunfo, ¿no? Lo que siempre decimos, nosotros podemos y siempre lo único que deseamos es jugar como nosotros sabemos, divirtiéndonos y sin pelear, ¿no? Y ellas han tenido buenas chicas, pero gracias a Dios empatamos. Sí, la U de acá se apunta para títulos, si es que podemos. Nosotros siempre vamos hacia adelante, nunca miramos hacia atrás. Bueno, sí, para eso estoy, ¿no? Para defender el arco crema. Y bueno, y mis compañeras también, que lo hicieron muy bien, la defensa lo hizo muy bien. Y ahí estoy, pues, para defender a la U, porque dale U. Hasta el último, incluso en el 1-1, me fui con la delantera, porque es mi arco, tengo que defenderlo, es mi arco, es mi balón. Y bueno, estoy un poco así deprimida porque era para ganar, la U lo hizo muy bien, supuestamente era el campeón y nos subestimaron, pero lo hicimos bien. ¿Y dale U? Y dale U. No, yo ni siquiera sabía que iba a patear, el profe me dijo, entonces fui, lo metí con todo y bueno, se dio el gol, ¿no? La otra vez también hice un gol, pero esta vez se me dio la oportunidad de tiro libre. De hecho, Maracaná era un partido muy fuerte y sin embargo teníamos para ganar. Si no fuera por el gol que nos hicieron empezar el segundo tiempo, creo que hubiéramos quedado 1-0, hubiéramos ganado. Sí, yo te dije que nosotras damos para más. Nosotros tuvimos para ganar, pero lamentablemente el que hace los goles gana. Fue un empate sabor a victoria y todo. Creo que todo el mundo lo va a reconocer. Y nada, el equipo está bien parado y no nos pueden subestimar nunca, así que para adelante nada más. Por supuesto, siempre he estado para el título, solamente que de repente había que modificarnos un poquito, nos hemos arreglado un montón, nos hemos reforzado y gracias a Dios nos están dando las cosas. Pues. Y dale U, como siempre.